Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Carlos Acevedo se lamenta por la derrota ante Rayados. El guardameta del club Santos Laguna, Carlos Acevedo, se convirtió en la víctima de la ofensiva de Rayados de Monterrey en el partido disputado este fin de semana, en el duelo correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2024, donde fueron superados con un marcador de 2-0 para complicar su situación en la tabla de clasificación. En declaraciones ofrecidas a diversos medios de comunicación durante la zona mixta, el portero destacó que se siente bastante afectado por el mal sabor de boca que le generó la derrota y especialmente por no haber podido detener los dos goles que le dieron el triunfo a Rayados en este encuentro. Sí, pues realmente triste por la derrota. Hubo momentos del partido que tuvimos la oportunidad de llevarnos el empate, pero lamentablemente no pudimos concretar las ocasiones que se nos presentaron, expresó ante las interrogantes sobre el desempeño del equipo, pues solo queda darle la vuelta a la página. En verdad me voy dolido por la derrota ante un gran rival, con grandes jugadores y sabíamos que teníamos que ser perfectos para poder llevarnos la victoria y pues nos vamos tristes por la derrota, agregó Acevedo. Actualmente, el club Santos Laguna se ubica en la posición número 15 de la tabla de clasificación del torneo Apertura 2024, con apenas 5 partidos acumulados de 24 posibles, producto de una victoria, 2 empates y 5 derrotas, lo que los deja con pocas opciones para poder avanzar a la liguilla del campeonato azteca. Por otro lado, le robaron a Santos. Santiago Naveda recibió un codazo de Berterame. En el marco de la Apertura 2024, Santiago Naveda, reciente incorporación de Santos Laguna, protagonizó un susto al sufrir un fuerte golpe en la nariz que le provocó una considerable hemorragia. El incidente ocurrió a los 23 minutos del encuentro ante Rayados de Monterrey, cuando el mediocampista disputaba un balón aéreo con Germán Berterame, delantero del equipo regiomontano. Durante la acción, ambos jugadores luchaban por el esférico en una jugada dividida, pero en el salto, Berterame extendió los brazos e impactó accidentalmente en el rostro de Naveda. El exfutbolista del Club América quedó tendido en el césped con un constante sangrado nasal, lo que obligó a la intervención inmediata del cuerpo médico. Después de algunos minutos de atención y tras controlar la hemorragia, Naveda pudo reincorporarse y continuar en el terreno de juego, mostrando fortaleza y compromiso con su equipo. Esta Apertura 2024 marca su primera temporada en la comarca lagunera, donde ha buscado consolidarse como una pieza clave en el esquema del club. El equipo de la comarca terminó perdiendo el encuentro ante Rayados, mismo que significó la primera victoria de Martín de Michelis al frente de la pandilla, además del debut de Luis Ocampos en Liga MX. Ya para finalizar, Nacho Ambriz sobre la actualidad de Santos. Mi prestigio a lo mejor se está jodiendo. Santos Laguna atraviesa por un mal momento y su entrenador Ignacio Ambriz pone el pecho a las balas para buscar sacar adelante el proyecto. Más allá de que su prestigio dentro del gremio se esté deteriorando, Nacho dio a conocer que su plantel se ha visto mermado por lesionados, suspendidos o bajos rendimientos de juego, pero se mantiene con la ilusión de seguir trabajando para salir de la actualidad negativa que viven. Sigo ilusionado. Cuando tú armas el equipo, nunca piensas que se va a volver tan corto por lesiones, suspensiones, bajas de juego. Tampoco a los chicos les puedo reclamar. La directiva me puso las cartas sobre la mesa. El volante que buscamos no se dio. Le interesó más irse a otro equipo. Yo también estoy arriesgando mi prestigio. Mi prestigio a lo mejor se está jodiendo, pero es parte del fútbol y ni modo. Tengo que tener el carácter y la personalidad de sacar esto adelante, relató en conferencia de prensa después de caer ante Rayados por 2-0. Estamos cometiendo errores defensivos que nos cuestan. Luego, enfrente tienes a uno de los mejores rivales que hay en la liga mexicana. Carlos Acevedo hoy hace un gran partido otra vez. Te quedas amargado, apenado, también con nuestra afición. Ambriz ha sido uno de los mejores técnicos del fútbol mexicano en los últimos años. Sin embargo, tras su etapa con Santos Laguna, el estratega solamente ha logrado 12 victorias en 22 partidos dirigidos. La leyenda de la Liga MX estalló en rueda de prensa al mencionar que la crisis del equipo puede perjudicar el prestigio que tanto ha construido, pero son cosas del fútbol de las cuales se debe de acostumbrar. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.